¿Qué tal, bueno? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como le dice el título, hoy vamos a subir a Shang-Chi a Tier 2. Así que si quieres ver qué tal está Shang-Chi a Tier 2, te voy a invitar a que te quedes y veas todo el video. Así que dicho eso, comencemos. Así es, Shang-Chi Tier 1. Vamos a ver qué tal sale este personaje. Realmente en mi cuenta lo tengo creo que en 5 estrellas. Es un personaje que apenas he utilizado, pero yo sabía que era un buen Tier 2. Vamos a ver qué tan cierto es. Realmente, por lo que veo de los ataques que tiene el personaje, puede ser que sí nos pudiera ayudar en algún piso de tierra de sombras. Pero pues, primero vamos a ver el tier 2 y después vamos a seguir hablando para ver el desempeño que puede llegar a tener este personaje. Y también luego vamos a conocer la manera en la que está equipado. Así que un saludito a Rodolfo por pasarme su cuenta para poder subir al Shang-Chi a tier 2. Y pues aquí lo tenemos. Hemos llegado contra Reina y pues vamos a ver en cuánto tiempo logra derrotarla. Shang-Chi, creo que salió en la actualización cuando sacaron Tierra de Sombras con el traje negro de Daredevil. Según yo, en esa actualización entró el buen Shang-Chi. Y pues por lo que veo, realmente no se me hace un personaje que podría ser muy bueno. Pues esa es mi opinión de primera impresión en la misión de Reina. ¿Por qué? Creo que le hicieron bastante daño como para poderse hacer invencible y todo ese show. Vamos a probarlo también en la misión de Pícara, la misión picaresca número 3, la de nivel 60. Y en tier 2 la vamos a probar en la misión de tier 2. Siempre que hago este cambio, en vez de misión diaria jugamos la misión de los X-Men, lo menciono. Por si alguien todavía no ha podido jugar estas misiones, que sepa que hay diferencia de la 3 a la 4. Entonces, es importante recalcar eso. Ahora vamos a especializarnos un poco sobre el personaje. Se fijan, es un personaje tipo parecido al Iron Fist, que también utiliza como un chi o un poder desconocido que les brilla las manos, que hace meter jamejamejas. Bueno, creo que ahí exageré un poco, pero es un personaje que yo, por lo que estoy viendo, la verdad, nomás lo subiría 6 estrellas por el puro hecho de subirlo a nivel 60 y que me den cristales. A tier 2, todavía, pues creo que estoy hablando muy pronto, pero como que no me llama mucho la atención. Y luego es que el patrón que utiliza el juego automático tampoco me invita a querer subir el personaje a tier 2. Usa la 4, la 3 y la 4, la 2 y la 3, la 4, la 2 y la 1. O sea, yo no veo que utilice otras. Mira, 4, luego usa la 2 y luego usa la 1. O sea, la 3 y la 5 las tiene de adorno. ¿Qué onda, Shang-Chi? ¿Qué me quieres contar, compañero? Veamos el tiempo que hizo derrotando la misión o completando la misión de Picaresca. Hizo 1 minuto 13, ok. Cuando lo juguemos en tier 2 también vamos a comparar el tiempo que hizo. Y ahora vamos a probarlo con el jefe mundial. Tenemos de líder a Daredevil, el liderazgo de Daredevil está chido. Sé que el liderazgo de Shang-Chi está un poco mejor, pero quise dejarle el liderazgo de Daredevil para ver qué se podía hacer. Sinceramente jugué 3 veces la batalla contra el jefe mundial, esto ya está grabado. Esta fue la mejor partida que me saqué. Entonces, para que se den una idea o sea, probé el liderazgo de Iron Fist, el liderazgo de Shang-Chi, el liderazgo de Daredevil. Y el liderazgo de Daredevil fue el que me dio la mejor partida en este caso. Entonces, pues vamos a ver qué se puede coser. Se fijan, ya que llegamos a la primera fase de medianoche. Pero algo que sí tengo que comentarles es que este personaje es para que lo juegues con más calmita y salivita. Porque si te empiezas a alocar, ve cómo le empiezan a bajar la vida. ¿Por qué? Porque creo que todas sus habilidades lo dejan expuesto, a excepción de las 5. Y a excepción de que me encanta comerme los rayos de medianoche. Entonces, sí hay que tener bastante cuidado al jugar con este personaje. Y sí, aunque usted no lo crea, esta fue la mejor partida que me pude sacar, De verdad, lo jugué 3 veces y esta fue la mejor. Aquí tienen los cromos. Pueden ponerle pausa y compararlo con sus cromos para que vean también qué cromos salen en esta cuenta.
y tienen los detalles del personaje en pantalla. Aún así, teniendo todas las recargas, siento yo que recarga un poco lento el personaje. Y aquí los Urus no los tiene amplificados, entonces pues ahí los ven. Tiene todo lleno de Urus, pero no están amplificados. Rodo, amplifícalos, men, te van a mejorar mucho más al personaje. Y si tienes suerte, igual te amplifica los 5 Urus. Aquí tenemos otro problemilla, pues las habilidades todas están en más 3. Yo todas las hubiera subido 6, pero bueno. Aquí tenemos Mapache Astuto y aquí tenemos el obelisco con aumento del daño con todas las defensas. Es la equipación del buen de Shang-Chi. Si ustedes conocen alguna mejor equipación, pues déjenla en los comentarios porque siempre son bienvenidas. Y aquí tenemos el reflejo Chi. Aquí tienen el efecto. En tier 2 va a cambiar, entonces les voy a poner el efecto que gana en tier 2. Vamos a desarrollar al personaje. Y bienvenido Shang-Chi al canal de Sir Dragon. Oh sí, nena. Ahora, aquí tienen el tier 2. También se lee un tier 2 bastante interesante. Ahora vamos a ver qué tan bueno puede ser el tier 2 de Shang-Chi. Veamos si mejora en cuanto a tiempos, veamos si mejora en cuanto a vida y veamos si mejora en cuanto a poder, porque todo esto es bastante importante. Y ¿qué es lo que buscamos siempre en un tier 2? Que, pues, que el tier 2 sea llamativo, que el tier 2 sea poderoso y que el tier 2 funcione para algo, porque para algo subimos los personajes a tier 2. Así que ya estamos en la segunda planta. Se fijan, de poder, pues sí incrementó un poco el poder. En cuanto a vida también. En cuanto a la esquiva de los golpes también ha incrementado. El juego automático también ha cambiado. Se fijan, ya tiene otro patrón, ya utiliza todas las habilidades. Que eso es algo que yo sigo sin entender. El por qué el juego automático a veces usa las habilidades, otras veces agarra un patrón y empieza a hacer cosas con un patrón que se inventa solo. En sí son cosas que de verdad como que me cuesta asimilarlas. Pero bueno, ha terminado, veamos el tiempo que hizo de misión. Y pues podemos ver si mejoró o se mantuvo en cuanto al tiempo. 57 segundos, ustedes lo van a ver en pantalla en tier 1. Y pues ahora venimos a la misma misión de Pícara, pero esta es picaresca número 4, la otra era número 3. Y pues vamos a ver el tiempo que hace en misión. También para ver si este tier 2 es capaz de pasarse la misión de Pícara. Porque todavía no he conocido ningún tier 2 que no se la pueda pasar. Pero sería interesante ver que de repente no se pase en la misión. yo lo dejo ahí, puede ser que sí exista algún personaje o puede ser que no. Espero que los personajes del juego todos se puedan pasar las misiones en modo automático, si no sería una gran decepción. Pero ahí va, Shang-Chi ya se pasó la primera planta, esperando realmente que se lograra pasar la segunda. Y pues ahí va el pequeño Shang-Chi. A este personaje yo siento que en el momento, si le llegaran a poner traje, va a ser un muy buen personaje. Porque no sé ustedes, pero a mí el tema de sus habilidades como que no me agrada del todo. Siento que le falta, es que miren, la habilidad número 3 que golpeara. Por ejemplo, en vez de nomás darse poder, que de un golpe o que aviente algo, o sea, como Iron Fist al principio, que nomás sacaba una habilidad y se hacía con esquiva. Y luego empieza a desaparecer del mapa y luego hace varias cosas diferentes. Cosas así necesitan los personajes, mejoras, cosas que de verdad valgan la pena. O sea, yo siento. Posiblemente tú que ya tienes a Shang-Chi puedes decir que es un gran personaje, pero a mí dentro de lo que cabe aún sigue sin gustarme. Hizo 1 minuto 17, van a tener el tiempo que hizo en la misión de nivel 60 en pantalla. Y ahora vamos contra el jefe de asedio de villanos. Lástima que tenemos una desventaja. Y no es por nada, pero yo sigo sintiendo que este personaje hace muy poco daño. Si se fijan, hace 1000, 1300, no hay un crítico que pase los 2000, mira, 1700... Entonces, no sé, siento que a este personaje como que le falta poder. Realmente no sé si su liderazgo no lo ayude o lo ayude muy poco. Pero yo diría que le falta mejorar el pequeño Shang-Chi para que sea un personaje un poco más útil. Porque vean, el daño que ocasiona, yo creo que le hace inclusive un poco más de daño el golpe del tren a un puñetazo de Shang-Chi. Y pues, no sé, miren, si en tier 1 le bajamos nomás la primera fase
a medianoche. No sé cuánto podamos jugar en Tier 2. También voy a tener que jugar con mucha paciencia para que el personaje pues me dure un poco, porque si no, imagínense, me lo matan y ¿qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Me matan al personaje en 5 segundos. Y miren, nos quedan 40 segundos y nos queda toda la vida del personaje. No hemos llegado ni a la mitad. Entonces, realmente por lo que veo, yo sigo diciendo que a este personaje le falta un aumento de daño. Vean, 30 segundos y apenas vamos por la mitad. Entonces, Shang-Chi, me dejas un poco mal sabor de boca, la verdad. Me gustaría que hicieras más daño, pero es que no haces nada de daño, compañero. La verdad, si hay alguien de Netmarvel viendo mi video, por favor, mejórenlo, no sean así de tracalucos, mejoren al Shang-Chi. ¿Qué les cuesta mejorar al Shang-Chi? Yo no creo que les cueste absolutamente nada mejorarnos al Shang-Chi, pero bueno, ya son cosas de Marvel y políticas y privacidades y todo eso. Vean, nos quedó un cuarto de vida y no lo vencimos, y no lo vencimos, qué horrible, de verdad. Ahora, jefe mundial, también tengo que confesarles que lo jugué como 5 veces. Esa fue la mejor partida que pude sacar con Shang-Chi. Y pues, ¿qué les digo? O sea, mejor véanla hasta el final para que vean el potencial que tiene este personaje o el potencial que yo le pude sacar. También es importante recalcar eso porque posiblemente tú mates a Thanos Infinito con Shang-Chi y yo no pueda ni vencer a Supergigante en Tier 1, entonces, digo, a medianoche cuando estaba en Tier 1, porque en Tier 2 todavía no sé si lo vencí, o si la vencí, ya me estoy haciendo bolas yo solo. Pero bueno, primera fase, tenemos técnicamente toda la vida, ahí ya aprendí a esquivar un poco más los rayos de medianoche. Utilizamos la habilidad número 5, que es muy importante, para que nos dé escudo de invencible. Yo diría que este personaje lo que le falta es algo de recuperación. Ya saben que Iron Fist también se recupera, pero este personaje yo diría de verdad que le falta algo de índice de, bueno, no, de PG Max, de algo para que se recupere. Porque, o bueno, o de conjunto meterle ¿cómo se llama? Yo también soy Groot, puede quedarle muy bien a este personaje con un obelisco de índice de recuperación con aumento del daño, porque ya tiene el invencible. Ya tiene el tema de toda la recarga, también ya la tiene el personaje, entonces realmente serían pocas cosas que le falten a este personaje. Hablando del tema de recuperación, yo diría que sí es algo importante. Pero vean, técnicamente yo no tengo nada de vida y ahí va, queriendo sacar todo el fuá el Shang-Chi. Vean nada más el Shang-Chi. Esquiva todo el Shang-Chi. Mira. Última fase de medianoche. Entonces, ¿qué creen? ¿Que la venzo o que me maten el intento? Déjenlo en los comentarios una vez. ¿Le gano o me gana? Ahí va. El buen Shang-Chi. Dándole duro al almendruco. Corre Shang-Chi. No, Shang-Chi. Se lo atoraron. Le dieron el levantón y se lo atoraron. Y pues bueno, espero que les haya encantado este video. Si es así, por favor recuerda dejar tu like, deja en los comentarios qué te pareció Shang-Chi. Y también cuéntame si ya lo tienes tú, te funciona para matar algún jefe mundial, cómo lo tienes equipado. Yo diría el tema de las habilidades en más 3, que es muy importante subirlas a más 6 para que realmente se vea pues el poder del personaje y no nos lo corten así como que a medias. Pero pues todo eso déjenlo en los comentarios si alguien ya lo tiene. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y dejes tu like para más videos. Yo soy Sir Dragon, te van a estar apareciendo dos videos ahora mismo en pantalla. Puedes ir a ver cualquiera de los dos porque sé que cualquiera te va a encantar. Y le puedes picar a la imagen del medio para suscribirte. Así que sin nada más que comentarles, nos vemos hasta la próxima.